Hello. Probando.
A ver, intentémoslo de nuevo. Creo que se escucha. Creo que sí, tengo que esperar al delay para ver si se puede escuchar. Pero bueno, si están por ahí, gracias a quien esté viendo esto en vivo o quien lo esté viendo repetido. Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver una clase introductoria de un tema que me apasiona bastante. Espero que se escuche bien. Al parecer dice que se escucha bien. Sí, se escucha bien, un poco fuerte, pero está bien. Y pues el día de hoy, gracias por acompañarme en su miércoles. Es la primera vez que hago un en vivo como este en Facebook, ya había hecho uno en Twitch, pero bueno. El día de hoy vamos a tener este en vivo y esperemos que se diviertan. Mándenme sus comentarios, mándenme sus preguntas. Este en vivo es para platicarles sobre el estilo de danza que me gusta hacer. Un estilo que tengo muchos años aprendiendo y del cual soy fan, soy practicante, soy maestra y me gustaría que, pues que lo conocieran, ¿no? Vamos a subirle un poquito a la música, la tengo súper bajita para que no vayan a oír todo el ruido, ¿no? Que ya saben que, bueno, se supone que no debe haber ruidos en este momento porque ya es un poco tarde, pero pues bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar un poquito sobre el estilo de Atura, que ya vieron, creo que ya vieron un poquito las imágenes que puse, se las voy a poner de nuevo, espero no me pierdan. Entonces aquí están unas imágenes que pueden ver la florecita de Atura, si no la conocen, esa florecita de Atura, y ahí está la imagen que lo que es el estilo. Si pueden ver, está un poquito una luna y una plantita de altura ahí. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver eso. Aquí estoy haciendo malabares. Entonces, pues sin más, vamos a iniciar a explicarles un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es los 8 Elements of Belly Dance, que es lo que he estudiado estos años, y voy a mostrarles un poquito sobre a qué se refiere. Aunque saben que, cambié de opinión, voy a mostrarles algo antes. Las personas que hayan ya estudiado o que ya sepan un poquito sobre lo que es el estilo de belly dance de Rachel Rice, les voy a mostrar algo que es súper especial para mí. Lo tengo desde 2013 y es mi pequeña, el pequeño librito, mi pequeña carpeta con toda la información que tengo sobre entonces. Y básicamente vamos a hablar sobre lo que dice, que me parece muy lindo. Y si no conocen a Rachel Rice, vamos a hablar de ella. Pero les voy a leer una introducción de por qué existe 8 Elements, por qué existe el estilo de Atura. Y después les voy a mostrar algunos videos sobre la querida Rachel para muchos. Y les voy a traducir en vivo un poquito sobre lo que dice la guía, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, lo que dice es, ¿cuál es
es el objetivo, por ejemplo, de la primera vez que vas a un curso de estos en Portland, Oregon, que les voy a explicar un poco más sobre ello, es que el objetivo es que en el inicio, en la primer fase, es asistir a los participantes en desarrollar su arte, tener un poco de sed por la creatividad y una visión personal. Cada persona tiene algo único que traer a la comunidad y su visión busca nutrir las fortalezas del individuo con una manera fuerte, diversa, que apoya y con una gran red de artistas, como una planta, una comunidad sana, es una comunidad diversa. Y bueno, explica aquí por qué Rachel Bryce creó esta visión, ¿no?, de cómo ver el belly dance, cómo ver la danza, y dice que nació de un deseo personal de entender la danza y cómo hacer danzas. Por años, el belly dance, o lo que ahorita estamos llamando como belly dance algunos, o que algunos ya lo han hecho durante bastantes años, ha sido misterioso para mí. ¿Cómo haces una danza? ¿Cómo te acercas a la práctica? Y dice, estudié todos los detalles de la danza primero. Los pops, los shimmies y los movimientos que me gustaban. Pero siempre me quedaba con un sentimiento de que debía haber alguna forma de entender la visión más grande del belly dance. De una forma más amplia, tomando conceptos y detalles. Y dice que después de trabajar con Gary Craftso, que es el creador y fundador de Vini Yoga, que espero que lo puedan ver algún día, quien desmitificó el yoga, la meditación y los rituales personales con un acercamiento extraordinariamente simple, comencé a ver cómo la danza podría también estar siendo simplificada en pequeñas partes. Y me di cuenta que esta visión podría funcionar para el belly dance como una forma de presentar 8 conceptos que revelaran su estructura con cada fase de los 8 elementos, o 8 elements, que es el nombre de este programa, yendo más allá dentro del entendimiento de cada concepto. Los participantes pueden tomar una complejidad más grande sin perder vista de la simpleza del esqueleto de la forma. Y luego dice que desmitificar el proceso del arte, de crear arte, todavía mantiene su belleza y el misterio del arte como una meta. Conocer los nombres científicos, por ejemplo, de la planta datura, por ejemplo, no cambia su naturaleza etérea y la experiencia mágica de ella. De hecho, le puede dar una mayor apreciación por las cualidades que no pueden ser nombradas. De forma similar, buscamos respetar las cualidades del belly dance mediante el ofrecer herramientas para quienes quieren experimentarlas y vivirlas, ¿no? Pues bueno, quería leerles eso porque creo que está muy bonito. Es una gran explicación. Y antes de empezar con qué es eso, con qué conceptos vamos a ver, quiero mostrarles... van a ver todo el detrás de cámaras de todo esto. Van a ver toda la forma de crear estos videos. Entonces, pues... Ok, vamos a ver. Vamos a ver algunos videos de quién es Rachel Bryce, para quien no la conozca. Porque a lo mejor tengo contactos aquí que van a ver este video y no tienen la menor idea de quién es. Entonces quiero mostrarles, pues... ¿Quién es Rachel Bryce, no? Entonces, para quien no sepa quién es Rachel Bryce, les voy a mostrar algunos de los videos más icónicos de quién es esta gran bailarina. Entonces, me dejan de ver, pero vamos a estar poniendo
Por ejemplo, aquí está un video de los que más se conocen de Rachel, donde se ve con las Belly Dance Superstars. Vamos a subirle un poquito. Entonces, este es uno de los videos más icónicos en esta gira que se creó hace bastantes años con lo que se llamó y que todavía existe, que es un grupo de Belly Dance Superstars, donde está Yelena. Entonces aquí podemos ver a la maravillosa Rachel. Es que iba a decir una broma, la maravillosa Raquel Briceño. Pero bueno, aquí está en algunos de sus inicios para algunos, ¿no? Pero realmente ya una trayectoria y de eso vamos a hablar en un poquito más de tiempo. Y les muestro este video que es el que he mostrado y del cual he hablado miles de millones de veces, pero nunca estará de más. Y es que este es el video por el cual, en mi caso personal y en el caso de muchos de mis amistades, la conocemos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar los momentos que para mí son maravillosos sobre... Es algo que creo que visualmente hizo que mucha gente nos impresionáramos. Este fue un momento en el que yo dije, ¡wow! Esta bailarina seguramente desde que era niña hace gimnasia, desde que... desde que fue concebida, empezó a bailar. Y realmente, cuando me di cuenta que no y que se fue aprendido, fue más maravilloso. Y ese momento para mí fue increíble. Y algo más que para mí es muy especial y que me parece lo más impactante de este video, que a lo mejor no a todos. Para mí, el momento más impactante es esto. Esta parte del video para mí es la más increíble. Eso. Esa parte, la forma en que disocia su cadera, para mí es wow, ¿no? Eso para mí me hizo querer estudiar con ella. Fue uno de esos momentos que yo dije, o sea, es que necesito estudiar con ella. O sea, de verdad que para mí eso fue impactante, ver cómo controlaba de una manera tan precisa los músculos de su cuerpo, su postura. Eso para mí hizo la diferencia. Entonces, hace muchos años yo empecé a bailar danza oriental, danza del vientre, belly dance, y realmente no sentía que encontrara yo una voz para mostrar mi arte, y el ver este tipo de videos y después encontrarme con su metodología de enseñanza fue lo que me hizo querer seguir estudiando belly dance, porque en realidad si no hubiera encontrado este estilo de danza, creo que hubiera dejado de bailar. Esa es una realidad, y para mí fue algo que me enganchó, esta forma de verlo de una forma tan... no solamente la técnica, también la música, también, ¿no? Soy una persona muy hiperactiva, entonces para mí fue como ver tantas cosas era fascinante. Entonces, bueno, yo puedo hablar de esto todo el día y les quiero mostrar más videos y quiero hablar un poquito sobre lo que es el estilo. Vamos a ver qué otro video les muestro antes de hablar de lo que es el programa de Eight Elements y lo que es el programa de Atura. Vamos a ver. Ah, sí, es que... Bueno, gente. Resulta que tuve que reiniciar Chrome y ya saben que Chrome es muy chistoso. Entonces, tuve que volver a reiniciar todos los videos. Denme un segundo. Pero creo que vamos a iniciar explicando qué es el estilo de Atura. Entonces, bueno, vamos a ponerles aquí alguna imagen bonita.
Entonces, bueno, el estilo de Atura está basado en un entrenamiento de Eight Elements. Eight Elements es el entrenamiento que tú sigues para poder formarte como una maestra de Atura. Y Eight Elements habla sobre la primicia de que hay 8 elementos importantes a considerar en el belly dance, o lo que muchos llamamos popularmente como belly dance. Y esos 8 elementos son fundamentals, musicality, vocabulary, improvisation, choreography, practice, adornment y performance, and performance. Y esto lo se puede traducir como fundamentos, musicalidad, vocabulario, improvisación, coreografía, práctica y ornamentación o vestuario, y la interpretación. La primicia es que todo este entrenamiento está basado en estas 8 cuestiones, las cuales se van analizando de forma más profunda y se les va dando su análisis, ¿no? Entonces, esa es la teoría de estudiar este tipo de danzas. Entonces, vamos a revisar. Entonces, ahora que ya vimos qué es Eight Elements, vamos a explicar rápidamente qué es el Atura Style Belly Dance. Bueno, el Atura Style surgió del estudio práctica y carrera como bailarina de Rachel Bryce, la bailarina que acabamos de ver, después de trabajar como bailarina del estilo cabaret, que en México se le conoce como estilo egipcio o como danza oriental, en clubes nocturnos árabes en Estados Unidos, improvisando con música en vivo. Por más de una década obtuvo... Improvisando con música en vivo por más de una década. Y obtuvo una licenciatura en etnología dancística. Y el tiempo después fundó la compañía que se llamó Indigo Belly Dance, a las cuales voy a enseñar un video, donde coreografiaron e hicieron tours internacionalmente con la compañía de Belly Dance Superstars por 5 años. Y algo bien importante que dice es: nada de ese trabajo habría sido posible sin la dedicación e innovación de muchos bailarines que surgieron antes de ella. Es imposible describir este estilo sin reconocer sus raíces. Entonces, bueno, ahí estamos viendo toda esta información que yo les di. Viene en la página de rachelbryce.com, pueden revisarla. Toda la información que voy a darles el día de hoy viene en la página de Rachel Bryce, entonces la pueden revisar. Solo la estoy traduciendo para ustedes, y si no saben sobre ella, vamos a ver. Ok, vamos a ver un video sobre lo que estábamos hablando. Y esto que estábamos hablando era sobre la compañía de Indigo. Rachel Bryce creó una compañía que se llamó Indigo, donde estaban las geniales Mardi Love, Zoe Jakes y Rachel Bryce. Entonces les voy a mostrar un pedacito de esos videos, pues para que, si no sabe usted quiénes eran, qué hacían, cómo era esta compañía, pues lo pueda ver en este momento. Aquí está Mardi Love, acá está Zoe Jakes y acá está Rachel. Si pueden ver, qué vestidazos tenían. O sea, si se fijan, son vestidos de los años 20, que son preciosos. Todo su vestuario están preciosos. Entonces, aquí está la compañía de Indigo de Belly Dance. Todos los que estoy poniendo el día de hoy se los voy a poner en links y los van a poder ver.
Entonces, bueno, ahí pueden ver un poquito sobre quién era esa compañía, qué hacían, todo esto, ¿no? Y bueno, dejando esto atrás, espero que hayan disfrutado el video, espero que les guste. Vamos a hablar un poquito más sobre Eight Elements y sobre Steel Dattura. Entonces les voy a poner otro video. Vamos a buscarlo. No quiero estar mostrando todo el tiempo la pantalla. Hay tantos videos que quiero mostrarse el día de hoy para que puedan darse una idea a las personas, especialmente quienes no conocen el estilo, ¿no? Porque quienes ya los bailamos o quienes ya han tomado clases con Rachel, pues ya saben qué esperar, ¿no? Pero si usted nunca ha tomado clases con ella, no sabe qué es este estilo. Pues bueno, les voy a mostrar. Ah, acá está. Muy bien. Ok. Gracias por esperar. A ver, ¿dónde está? Vamos a revisarlo. Aquí está. Perfecto, les voy a poner un pedacito. Y mientras voy a intentar. Well, the Eight Elements program was something that would allow me to have a little mentorship from a very high level. Es un gran video que también les voy a poner. The whole thing, it seems to me, with... Quiero explicarles un poquito sobre lo que es Eight Elements. Aquí en este video se ve el NIA Studio, que es el estudio donde se va a la primera fase, que es The Initiation. Ahí se ve Rachel y las alumnas. Es un gran estudio, es un estudio muy bonito en Portland, es un estudio muy grande en el que hay más de 40 personas. Y este video se los voy a pasar para que lo puedan ver y que lo puedan disfrutar. Pero es un gran video. Tiene subtítulos en automático si los quieren poner para que lo puedan ver. Entonces, aquí pueden ver más o menos cómo es el programa, qué se estudia y qué es lo que vemos en él. And in this program, we, you know, roll up our sleeves and dig into some of the more challenging aspects of the art form that usually would only get to be experienced in a university setting. Phase 1 is currently held and has been since the beginning. Entonces aquí está hablando un poquito Rachel de eso, de el gran y hermoso salón. Últimamente ha cambiado el lugar para tomar clases, ya tienen un nuevo estudio, pero la verdad es que no sé si van a, no estoy segura si van a seguir con el NIA Studio para la primera fase, pero es un gran lugar, y si no, el nuevo estudio está maravilloso, está hermoso, lo pueden ver en la página de Instagram de Dattura Style o en la página de Instagram de Rachel. Entonces, bueno, vamos a poner ahorita esta imagen mientras les explico un poquito más sobre el estilo Dattura. Entonces, toda esta información que les voy a dar está en el sitio de rachelbrice.com. Lo pueden encontrar, está en inglés, lo pueden traducir, en fin. Pero si ustedes quieren tomar una clase del estilo Dattura, claro que me pueden contactar, me pueden mandar sus mensajes, pero también hay personas certificadas para dar clase en todo el mundo y existe un directorio de los maestros certificados para saber qué clases se ofrecen cercanas a alguien. En todas partes del mundo existen, hasta donde recuerdo yo he visto aproximadamente 80 maestras o algo así en los foros, entonces ya somos bastantes en el mundo. Y bueno, no importa en qué parte del mundo estés, espera que encuentres un ambiente acogedor y un enfoque sobre la mentalidad de crecimiento en una clase de Dattura. Si tú quieres enseñar una clase del estilo Dattura, entonces tienes que seguir el entrenamiento del cual he estado hablando, ¿no? Eight Elements. Son 4 fases y hay que ir a estudiarlas en Portland, Oregon, ¿no? Esa es la única forma hasta el momento en las que se puede ser una maestra de Dattura, ¿no? Entonces, sí ténganlo muy presente que si alguien les da clases del estilo Dattura, es
son personas que ya atravesaron 4 fases y que tienen el certificado y que aparte las pueden encontrar en el directorio web. Entonces, el acercamiento de Eight Elements para el belly dance está basado en la fusión, en Fat Chance Belly Dance y en danzas del belly dance estilo cabaret americano, así como otras danzas contemporáneas, étnicas y por supuesto Vini Yoga. Es un entrenamiento de multifases que está diseñado para impartir de manera sólida bases creativas, dinámicas para la práctica personal de la danza del vientre y como una forma complementaria y conversacional con los distintos estilos del belly dance. La intención de este enfoque centrado en el estudiante no es enseñar un estilo fijo de danza del vientre, sino más bien busca explorar la arquitectura que existe de muchos estilos de danza y honrar las tradiciones, fomentar descubrimiento, excelencia, innovación y la alegría de bailar. Entonces, hay muchísimo que hablar sobre Eight Elements y lo que les puedo comentar, mientras les vuelvo a poner la pequeña... Vamos a ver dónde está... Ok, aquí está. La lista de los Eight Elements of Belly Dance. Aquí está. Mientras pueden ver esto, les muestro que el enfoque de Eight Elements abarca la biomecánica, el desarrollo del vocabulario de improvisación, coreografía, musicalidad, desarrollo de práctica, historia de la danza del vientre, vestuario y preparación y experiencia para la interpretación de la danza. Los participantes de estos intensivos, los que les menciono de Eight Elements, cuentan con una caja de herramientas, de métodos y conceptos para mejorar técnica, estimular la creatividad y construir danzas efectivas y dinámicas, improvisadas o en coreografía, solitario o con otros. Y bueno, si tú quieres tener un reconocimiento y una certificación, entonces estos están pensados como un enfoque para la exploración y el desarrollo de la práctica personal de tu propia danza, con la oportunidad de que te unas a una red de otros practicantes, entre ellos yo, con mucho gusto, y maestros que han demostrado un grado de compromiso y competencia en el enfoque. Entonces, hay una certificación como practicante y una certificación como maestro. Y la de practicante se ofrece a quien complete fase 1 a 3 y, y lo que son requisitos como tareas y exámenes. Y la certificación de maestro se le da a las personas que terminen esta certificación más la certificación de maestro, que también tienen ciertos requisitos y tienen también ciertas pruebas. Se da un documento de reconocimiento, en fin. Y bueno, ahí en esta página de Rachel pueden encontrar toda la descripción de cada una de las fases y todo lo que tiene. Y se las puede leer, pero wow, ya se pasó muchísimo tiempo, entonces quiero mostrarles algo más interesante todavía. Bueno, no más interesante, más divertido para mí. Entonces el día de hoy les voy a mostrar T-Rex. Hay algunos videos donde salimos con un pequeño T-Rex bailando y hay muchas personas alrededor del mundo que han utilizado al T-Rex como como un elemento para bailar, para reírse, para divertirse, como disfrazarse de T-Rex. Y hay gente que les pone monedas, entonces simplemente les muestro esta foto y les voy a dar también la explicación de qué es o por qué existe, ¿no? ¿Por qué es importante en Eight Elements y en el estilo de Atura? Bueno, pues porque el T-Rex, que le decimos T-Rex por la palabra Rax de Rakshaki, de Rax quiere decir danza, es que el T-Rex lo usamos como un acrónimo en el que podemos recordar las bases o los elementos de la danza, ¿no? Entonces, uno de los pilares dancísticos que se estudia en este estilo es los elementos de la danza. Entonces, aquí les muestro que dice, cada vez que te mueves, hay 5 cosas pasando. Tú estás tomando una acción en el tiempo y el espacio en relación a algo.
Esta acción tiene una calidad, ya sea fuerte o ligera, lenta o rápida, directa o indirecta. Y a esto lo llamamos T-Rex. Entonces, el T-Rex está compuesto por time, que es tiempo, cuando te mueves, relationship, relación, a con qué te mueves, hacia o en contra, action of the body, la acción del cuerpo, qué es lo que mueves, quality, la calidad, cómo te mueves, space, espacio, hacia dónde te mueves. Entonces, les quiero compartir esto que realmente es parte de las enseñanzas que vemos y que es una parte fundamental de lo que estudiamos en Portland, ¿no? Entonces, esta es una información que me tomó algunos años adquirir, que espero que la puedan, les pueda ser útil, la puedan revisar. Pero visualmente ayuda mucho pensar en T-Rex, ¿no? Para recordar time, relationship, action, quality, space. O tiempo, relación, acción, calidad, espacio. Entonces, bueno, aquí está el T-Rex. Y les voy a mostrar a continuación. ¡Wow! No tenemos música, hay que poner musiquita. Quitemos el T-Rex. Y vamos a poner parte de lo que estudiamos en el estilo de Atura, que ustedes pueden encontrar en las clases, y algo bien importante que es base de este estilo de danza es la posición de los brazos, ¿no? Que hay posturas muy precisas, así como en otras danzas como el ballet y como danzas contemporáneas, hay posiciones muy precisas que creó Rachel para que podamos tomar menos tiempo en las indicaciones, ¿no? Hay un vocabulario en común que se conoce y parte de este vocabulario son las posiciones de las manos. Entonces, las posiciones de las manos lo que hace es que cuando ya las conocemos, el maestro simplemente puede decir una postura y ya todos en la clase saben a cuál postura se refiere, ¿no? Entonces, aquí pueden ver algunas de las posturas que son las que usamos. Y también pueden ver en la siguiente imagen, las que les voy a poner, las posturas de los pies, ¿no? Que también son muy importantes, pues porque esto va a tener un vocabulario en común entre todos. Y podemos avanzar mucho más rápido al crear coreografías, al crear improvisación en grupo. Es algo que realmente hace todo mucho más sencillo en el salón de clases. Entonces, todo esto está en la página de Rachel Bryce, pueden encontrarlo, es información muy valiosa. Y bueno, también además de estas están, vamos a ver, ok, estas son las posiciones del cuerpo que pueden ver que están, algunas están cambiando sus nombres, pero como pueden ver, una de las más famosas es el layback, que es este movimiento tan impresionante. Esta foto, si la gente no lo sabe, es de Rachel Bryce en Ciudad de México. Es una gran foto, creo que la tomó Raúl Macías, no estoy segura, pero es una gran, gran foto. Y si ven las demás posturas, pues son algunas de las posturas del cuerpo que son como más atléticas, ¿no? Que se necesita una preparación bastante, ¿no? Especialmente por las rodillas y por nuestros ligamentos, ¿no? Hay que cuidar muchísimo nuestro cuerpo. Después también tenemos una imagen que a mí me gusta mucho, que son las líneas que podemos tener en los brazos, ¿no? Las líneas que podemos tener en este estilo, que son bastante interesantes, ¿no? Cómo podemos hacer líneas que a lo mejor no pensábamos antes de una forma pues tan obvia, ¿no? Que a lo mejor nuestro día a día lo bailamos y no creemos que sea tan, tan importante el pensarlo, pero al tenerlo con una referencia visual, creo que hace sentido para poder pulir nuestra técnica en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esas son imágenes muy bonitas que si alguien las quiere, con mucho gusto las puedo pasar, pero insisto, están en la página de Rachel Bryce. Todo lo que estamos viendo el día de hoy son cosas que ustedes pueden encontrar tanto en la página de Rachel como pueden encontrarlo en Google, también pueden verlo en su página. Y pues si quieren estudiar con ella, está abriendo sus cursos, hay
hay a veces, no a veces, siempre hay una fila de espera para poder entrar a sus cursos. Pero bueno, ya que vimos toda esta información, les quiero seguir mostrando más cosas en pantalla, pues para que sepan más o menos más sobre el estilo, ¿no? Entonces les voy a mostrar un poquito sobre este estilo. Entonces aquí estamos. Como les decía, toda la información de la que estuvimos viendo ahorita la pueden encontrar en la página de Rachel Rice. Ahí pueden encontrar muchísimo sobre las fechas en las que va a hacer tours, Aid Elements, sobre el estudio, sobre las clases en línea, que ese es el video que les estaba mostrando hace rato, del cual podemos ver. ¡Ah! Ahí está mi amiga Amanda. ¡Qué bonita! ¡Ah, Samantha! Este es uno de los proyectos finales que son para pasar. Colette Dorov. Para pasar y tomar la certificación, ¿no? Que creo que son muy bonitos. Esos. Si pueden ver este video, se los voy a agregar en los comentarios. Si alguien quiere información, me la puede pedir con mucho gusto. Se las puedo mandar sin ningún problema. Existe una página de Datura online que es muy buena, tiene muchísima información y yo se las recomiendo mucho. No es. El precio es muy accesible, entonces realmente pueden tomar una clase o pueden también tomarlo por un cierto tiempo, ¿no? Creo que es por un mes, por 3 meses y por un año. Entonces, yo la tengo por un año y es realmente muy accesible. Y hay una tienda Datura. Para quienes quieran tener algo del merchandising o de la mercancía que ella vende, pues hay cosas muy bonitas, ¿no? Yo tengo algunas cosas. Algo que quiero comprar en los próximos meses, ojalá, son unos seals o unos agats de Datura que están hechos por Saroyan Mastercrafts. Que Saroyan es una compañía que está basada en Estados Unidos, que sus fundadores... Creo que son de origen del Medio Oriente, no me acuerdo de qué país, no quiero decirlo mal, pero realmente tienen una herencia de crear este tipo de instrumentos de percusión y que además suenan precioso, pero bueno, eso es algo que también yo quiero en los próximos meses. Y aquí les muestro algunas de los Instagrams, ¿no? Que tiene, si quieren seguir a Rachel, tiene su Instagram, este súper bonito. Ups, ahí están todas mis cosas. Y si ven algo de lo que tenemos y que aprendemos mucho estudiando el estilo de Datura y que tiene una gran similaridad en cuanto a la filosofía que Rachel toma, es Bruce Lee. Entonces, si pueden leer libros de Bruce Lee sobre su vida, sobre su filosofía, sobre su forma de crear su formato, pues es algo muy bonito y tiene mucho que ver con la mentalidad que se intenta tener, que nuestra maestra intenta que todos tengamos, ¿no? De ser como el agua, fluir como el agua. Y esta idea de que la impermanencia y de que todo este estilo sigue creciendo, ¿no? Se está creando constantemente. No creer que ya está terminado. Aquí está la parte final, ya cuando te haces maestra de Datura, vas a la fase 4. Y en la fase 4, pues, hay un poquito como una celebración, ¿no? De que has finalizado tu conocimiento. Y es muy bonito porque todos la pasamos muy bien, todos nos vemos como personas iguales, todos la pasamos bastante bien. Y tenemos aquí un video, creo que... Como para que vean más o menos... ese es el estudio anterior que ya no va a ser para los próximos alumnos, pero bueno, es el estudio de... Creo que era Burnside, no me acuerdo el nombre de la calle, pero ya no va a ser aquí. Y pues aquí tenemos uno último, ¿no? Que son las fotos que se toman al final de todo lo que es el programa. Entonces, bueno, les muestro antes de terminar este video, porque ya me pasé del tiempo que pensé que iba a estar. Vamos a quitar esto. Aquí tenemos a Rachel bailando con música en vivo con Estela Mara, que es un grupo. Y quería mostrarles este video porque tiene esta pieza headpiece, esta pieza de vestuario en su cabeza que ella misma creó. Y que es algo que si van a Portland van a poder observar. Van a saber cómo se hizo, de qué está hecha, qué tiene. Y bueno, van a poder... No les quiero...
arruinar la sorpresa para quienes vayan algún día a ir, pero realmente es impresionante que lo que uno ve como espectador puede ser completamente distinto cuando ves la pieza ahí, ¿no? Entonces es muy bonita esa pieza de vestuario. Y vamos a ver este de cuál es. Ah, este ya lo vimos. Y quería mostrarles, a ver si está por aquí. Sí. Bueno, esta pieza de vestuario que vieron también la hizo para este trío de Datura, que estuvo en el 2013. O sea, esto es hace algún rato. Están Ashley López, Danielle Elizabeth y Tabra Bay. Entonces aquí está. Ella es Ashley. Ella es Tabra y ella es Danielle. Entonces, esta coreografía la creó Rachel, la mostraron también en China. Es una coreografía muy bonita. Y si pueden ver la pieza del vestuario de la cabeza, pues es la misma que tiene Rachel en el otro video que vimos con Estela Mara. Entonces, es muy bonito ver de dónde salió, cómo salieron las ideas. Entonces, el estilo de actor está basado en toda la carrera de Rachel, pero también en los últimos años. Y quiero mostrarles algunos videos que a mí me parecen impresionantes. Este video, para mí, que tiene un aire de cierta forma un poquito como de club nocturno o de una noche normal, que a lo mejor estoy diciendo lo mal y a lo mejor la persona era super pro, pero se ve como sin nada, ¿no? Como si lo hubiera tomado alguien, y me parece impresionante. Es uno de mis videos favoritos de Rachel, con la música en vivo, y me parece impresionante en particular algo que yo he querido emular en mi danza y que todavía no lo puedo lograr, pero esta parte de cómo, si se fijan, cuando está bailando de espaldas, sigue diciendo mucho y comunica mucho con su cuerpo. Pues para mí es impresionante, ¿no? Es uno de los videos que más me gustan de ella y que los puedo ver una y otra vez y digo, wow, ¿no? Se fijan la postura, el control corporal es increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que puedo hablar de esto horas. Entonces, vamos a ver. Ah, ok. Este es uno de los videos más bonitos también. Bueno, es que son cientos de videos, personas. Pero este está con Taraf de Hajduk, que es una gran banda musical. Y está cumpliendo uno de los sueños de su vida, bailando en vivo con ellos. Entonces, es maravilloso. Y este es el video completito, ¿no? Y les voy a mostrar un extracto del video. Del video promocional. Entonces, creo que es algo muy bonito ver a una bailarina improvisar en vivo. Creo que es una de las razones por las cuales tantas personas vamos y estudiamos con ella, porque queremos aprender a bailar en vivo, ¿no? A improvisar de esa manera. Bueno, a nuestra forma, pero con una gran maestra como ella, ¿no? Entonces, pues súper bonito. Y uno de los últimos videos que les voy a mostrar es uno de los videos que a mí me impresionaron hace muchísimos años, cuando estaba bailando haciendo un dueto con Ilan Rivière, que es un francés, que es maravilloso. Y a mí me impresiona esta parte en particular, vamos a ver. Creo que es por aquí. Los giros que hace Ilan para mí son espectaculares. Creo que esto es algo muy bello de los estilos fusión que todavía nos siguen influenciando todos los días y todo el tiempo. Pues para mí es muy bonito. Y este video a mí me pareció maravilloso. Y esto fue uno de los videos por los cuales continué estudiando con ella. Eso es realidad.
¿no? Tomé un curso con ella en este año y yo vi este video y yo dije, yo quiero seguir estudiando con ella, porque lo que hacen es impresionante en este dueto. Entonces, los dos son maravillosos, hacen cosas con mucho control, y aparte de una forma espectacular. Y el último que quiero mostrarles antes de terminar esa transmisión en vivo es un video donde sale Rachel y sale bailando con un mata, y que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero me parece muy bonito la entrada, ¿no? Y quiero que lo vean porque me parece algo súper experimental y súper bonito. Y parte del ambiente que se puede vivir en un show en vivo, ¿no? Me encanta este video. Entonces, esto es lo que tenemos el día de hoy. Híjole, hay muchísima más información que quisiera hablar. Yo puedo hablar por horas, pregúntenle a mis amigas. Pero la realidad es que, pues nada, esta transmisión ya llegó a su fin y quería mostrarles ese video de Rachel con las maravillosas bailarinas de Unmata, en los cuales me fascinan, me encantan. Y recordarles que... A ver, el micro está un poco fuerte. Recordarles que ahorita nuestra comunidad dancística global está pasando por muchos cambios, está pasando por muchísimas transformaciones, por muchos paradigmas. Estamos haciendo muchas conversaciones a nivel local, a nivel global. Hay muchos términos que se están discutiendo. En el mismo estilo de Datura hay muchas cosas que están modificándose, que como alumnas estamos reaprendiendo. Entonces, pues quiero recordarles esto, pues, para que sepamos que la danza está en constante movimiento, está en constante cambio, y que es absolutamente normal, que es absolutamente humano. Y si tienen ganas de aprender el estilo de Datura, mándenme un mensaje. Si tienen algún evento en el que me quieran invitar, mándenme un mensaje, mándenme con todo gusto. Si tienen más dudas sobre el estilo, les puedo mandar los archivos que vimos el día de hoy, se los puedo mandar con mucho gusto. Les puedo dar tips. Si tienen preguntas sobre cómo estudiar en Portland, qué tan fácil, qué tan difícil es, con mucho gusto pueden contactarme. Y nada, pues es un gusto para mí haber estado el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya informado. Si ustedes están estudiando, planean estudiar este estilo, pues es un estilo muy bonito que requiere bastante compromiso si lo quieres estudiar para ser maestro.
Y sí, también importante recordar que las personas que pueden enseñarlo y están autorizadas a hacerlo, las pueden encontrar en el directorio web. Y pues, en fin, espero que tengan una bonita noche, que sea un lindo miércoles. Yo me retiro a seguir, vamos a cenar. Y que la pasen muy lindo. Vamos a ponerles musiquita. Acuérdense de bailar. No pasen mucho tiempo en pantallas. Seguimos en pandemia. Cuídense mucho, por favor. Usen mascarilla. Tomen todas las precauciones necesarias. Y por favor, no ven demasiadas pantallas. Salgan, caminen, lo que puedan. Saquen a su perro a pasear. Diviértanse, pásenla bien. Bailen. Y estamos aquí para todas sus dudas del vestido de la tura. Mándenme correo. Si cometí muchos errores, una disculpa, no sé leer. Entonces, gracias, Brenda. ¿Cómo estás? Compartan este video. Bailen el estilo de la tura. ¡Adiós! Ya casi me voy. Ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho, tomen agua, coman bien y salgan. Bye.